Buenos días. Vamos a comenzar el webinar. ¿Conoces la factura electrónica? ¿Sabes cuándo será obligatoria y cómo afectará a la actividad de tu empresa? Bueno, todo apunta a que en los próximos 2 años la factura electrónica B2B, es decir, entre empresas, será una realidad en España. ¿Estás preparado o preparada? Si quieres saber qué es la factura electrónica, cómo funciona, cuáles son sus ventajas, implicaciones para tu negocio, cuándo va a ser obligatoria para ti, cuáles son las preguntas que has de hacerte antes de decidirte, esta jornada online te interesa. Hola, soy Felipe Pino, técnico del CIDE Digital de FEMET, y les doy la bienvenida a esta jornada organizada por el CIDE Digital de FEMET, en la que hoy vamos a hablar de facturación electrónica y de softwares de facturación. Y responderemos a las preguntas que con mayor frecuencia les surgen a las empresas respecto a estas herramientas. Al finalizar las intervenciones, tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas de los asistentes, y les invitamos a que las vayan realizando en el chat que hemos habilitado a tal fin a medida que les vayan surgiendo. Recordarles también que este encuentro se difundirá posteriormente en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hoy contamos en esta jornada con la participación de Savita Yaktani, que es economista, que les expondrá lo más relevante sobre la factura electrónica. Y conmigo, que les expondré algunas cuestiones de interés en materia de software de facturación. Comenzamos sin más esta jornada con la bienvenida institucional a cargo de Desiree Brito, coordinadora del Departamento de Proyectos de FEMET. Adelante, Desiree. Gracias, Felipe. Bueno, darles antes que nada las gracias por estar con nosotros hoy aquí, día 4 de agosto, que parece que es una jornada, ya está todo el mundo un poco con la visión de las vacaciones, si no están en ellas. Vemos que tenemos distintos perfiles de conexión, de administración pública, empresas, etcétera, con lo cual agradecerles antes que nada que estén con nosotros. No sé si conocen a la Federación del Metal, la Federación Provincial del Metal y Nuevas Tecnologías. Somos 1.500 empresas, representamos más o menos unos 9.500 trabajadores y trabajadoras en 26 sectores diferentes, que engloban desde la industria auxiliar de la construcción, instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, climatización, etcétera, hasta informática, o sea, tecnologías de la información y la comunicación, energías renovables, tintorerías, comercio del metal, joyerías, etcétera. Nuestros fines estatutarios, nuestra visión y objetivo siempre es intentar mejorar la competitividad de las empresas, y por ello siempre realizamos este marco de eventos, antiguamente presencialmente y después del COVID más en formato telemático, con el que intentamos resolver cuestiones que sean un poco transversales, como la de hoy. Facturación electrónica, ¿quién no se va a ver afectada por esta temática que nos va a explicar la experta que viene a continuación, que es Savita? Por favor, lo que sí les pido, que aprovechen el jugo de esta ponente que apreciamos todos mucho en esta casa, y igualmente la parte especializada más en digitalización que va a impartir Felipe, para que nos hagan llegar un poco sus consultas, e incluso si ven alguna temática que les puede realizar de interés, por favor, comuníquenos. Que estaremos encantados de montar otro webinario cortito y pequeño, como estamos intentando hacer, en pequeñas píldoras, para dar respuesta a este tema. Y ya no quito más tiempo, porque estoy deseando escucharles a ambos dos. Por lo tanto, retoma la palabra de nuevo, Felipe. Muchas gracias, Desiree. Antes de comenzar con la jornada, voy a pasar primero con la obligación de publicidad. Voy a compartirles mi pantalla. Vale. Bueno. Bien, nosotros somos el CIDE Digital de FEMET. El CIDE Digital de FEMET está compuesto por Desiree Brito, que es nuestra coordinadora, mi compañera Beatriz Díaz, y por mí mismo, Felipe Pino. ¿Qué es el CIDE Digital de FEMET? Pues somos un servicio de atención y asesoramiento gratuito especializado en la transformación digital para empresas canarias.
Estamos financiados por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a través de la ACICI y estamos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del programa operativo del FEDER Canarias 2014-2020. Bien, nuestra misión consiste en cuatro grandes ejes. Asesorar a las empresas para la transformación digital, ofrecer acompañamiento y apoyo individualizado a las empresas, concienciar sobre las oportunidades de la digitalización y apoyar a las empresas en su búsqueda de apoyo operativo para determinado tipo de proyectos. Y sin más, voy a darle paso a Savita Jagtani. Puedes compartir tu pantalla y bueno. Y ahora nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Hola. Gracias, Felipe. Deciré. Ante todo, buenos días. Gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes este ratito. Y como sé que tenemos poco tiempo y estarán deseando saber sobre el tema que nos ocupa, entro directamente ya a explicarles un poco facturación electrónica. Como saben, se subsume dentro de la ley Crea y Crece, que fue ya aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de junio, y estamos pues eso, a la espera de que salga el BOE para saber cuándo entra en vigor y todas esas pequeñas cositas que te podremos leer para saber exactamente cómo se configura finalmente, pues estamos esperando en ello, esperemos que en breve tengamos ese BOE. Sin más, sabiendo lo que se ha aprobado dentro de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, empezamos a explicar un poquito. Lo he hecho lo más breve posible y lo más claro posible para cualquier pregunta, pues como comentaban Felipe y Desiré, pues estoy para lo que consideren. ¿Vale? Vale, la ley Crea y Crece tiene como hemos dicho, subsume la facturación electrónica, pues uno de sus ítems es eso, promocionar el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos. Es una medida de digitalización empresarial, pues saben que desde Europa, desde la Comisión Europea, se busca con la Agenda 2030 la digitalización, con lo cual esto forma parte también, más allá de la facturación electrónica, a cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Y también es un mecanismo contra la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Todos los autónomos y las pequeñas empresas habéis visto cómo en muchos sitios, pues, desde que tú emites la factura hasta que la cobras, puede pasar mucho tiempo y eso que hay unos plazos fijados. Se espera que con la digitalización, pues esto ya no ocurra dentro del marco de la facturación electrónica, o por lo menos que se vaya paliando. Bueno, ¿cuándo entrará en vigor? Bueno, pues sabemos que en 2022 seguramente no, ya casi no hay tiempo. Se prevé que en 2023, quizás en 2024, como les comentará Felipe, pero por lo pronto sabemos que en 2022 no, ¿vale? Sería una sorpresa si así fuera. ¿Y qué implicará? Pues lo que hemos comentado, obligar a todos los autónomos y empresas a expedir, remitir facturas utilizando herramientas digitales en sus transacciones comerciales. Muchos ya lo hacen. Simplemente se les pautará quizás un poco diferente a lo que tengan. Serán muy pocas diferencias. En realidad los que lo hacen seguirán igual, prácticamente. Los que no, pues acostumbrarse. Acostumbrarse, ya no tendremos, como me decía hace 10 minutos un compañero con quien hablaba, ya nos olvidaremos del blog de facturas
que hacíamos a papel, que luego tachábamos ahí, que a lo mejor se nos perdía o no sabíamos dónde estaba en el momento en que lo queríamos. Aquí, una de las ventajas que tenemos, que va a ser digital, siempre lo tendremos en una plataforma, con lo cual tiene la facilidad de que es una herramienta digital que nos va a facilitar. Y lo que les intento decir es que el usar herramientas digitales no nos va a complicar la vida. No está hecha esta ley para complicar las cosas. En un principio parece que sí, pero verán que es fácil adaptarse a ello y que a la final va a facilitarle las cosas. ¿Vale? ¿Desde que empieza al día siguiente tengo que empezar? No, se prevé 3 años, puede que sean 2, puede que sean 4, puede que sea 1. Por ahora la previsión es de 3 años para desarrollar el nuevo modelo de facturación desde la fecha de publicación en el BOE, ¿vale? Con lo cual vamos a tener tiempo más que suficiente para irnos adaptando. La verdad que yo lo que les aconsejaría, si me lo permiten, es que no esperen esos 3 años, que intenten hacerlo lo antes posible, porque ya que lo tenemos que hacer, ¿para qué esperar? Y así, cuando ya sea necesario tenerlo, estaremos ya preparados para cualquier cosa. Además, no nos vamos a parar en facturación electrónica. El gobierno va a seguir más allá. Saben que ya grandes empresas utilizan el método o el formato CEE, en el que la facturación se envía a la agencia tributaria o a la agencia tributaria canaria en tiempo real. De aquí no les puedo decir si dentro de 3 años, dentro de 5, dentro de 8, todos tendremos que formar parte de ese CEE, con lo cual mientras antes nos hagamos a este pasito que nos dicen ahora que tenemos que cumplir de facturación electrónica, más preparados estaremos ya para ese futuro que se nos acerca. También me gustaría decirles aquí simplemente un inciso, porque me imagino que aquellos que ya opinamos canas, que tenemos por lo menos más de 60 años, diremos, Dios mío, pero ahora a estas alturas me hacen cambiar. En algunos sitios, para algunos temas, aquellos que son mayores de 60 años con la ley senior, se está promoviendo que no tengan que cumplir con esto, pero no lo sé exactamente porque no hay BOE. Simplemente para comentárselo como un inciso para que también vean que existen ciertas facilidades para ciertos colectivos. ¿Vale? Otra cosa que también quería comentarle es que, bueno, ya estamos un poco acostumbrados a la factura electrónica, ¿no? Porque casi todos habremos tenido que enviar una factura a un ayuntamiento, al gobierno, al cabildo, a alguna administración, ya sea local, regional o nacional. O sea, ya sabemos que las administraciones públicas se remiten a nosotros a través siempre de facturación electrónica, con lo cual no es del todo nuevo. Y ya conocemos el FASE, conocemos el PREFAC, conocemos el Facturae, nos parecía un mundo antes y han visto que poco a poco nos hemos hecho a ello. Vale. Aún así, nos habremos hecho a ello, pero bueno, ¿cómo se facilita esa transición? Porque es muy fácil decirlo, pero aquí estoy yo, que siempre lo he escrito en blog y ahora me dicen que con facturación electrónica, ¿qué hago? Bueno, tenemos varios recursos para ello. Por ejemplo, el programa Kit Digital Toolkit, que dentro de sus productos subvencionables incluye la factura electrónica. Les hablará un poquito más de ello Felipe, creo, y tengo claro también que en FEMETE les dan todas las ayudas para que puedan entrar dentro de este producto subvencionable y dentro de este recurso que nos permite la ley.
Y bueno, sin querer asustar, sin querer poner la llaga en ningún sitio, no nos queda más remedio que entrar por ahí, porque la sanción por no cumplir los preceptos de la ley puede llegar a multa de hasta 10.000 euros. De verdad que no quiero incidir en la parte mala, pero bueno, simplemente que lo sepan, que donde están las facilidades, también está el problema si no cumplimos. ¿Y cuál es la finalidad de esta ley? Pues garantiza una mayor trazabilidad y control de pagos. Está dentro también del sistema de blanqueo de capitales, del sistema de morosidades, del sistema de hay una factura, ¿qué pasó con ella? ¿Vale? Esto nos va a facilitar, o va a facilitar no solo a nosotros, sino también a todas las partes implicadas, incluida la administración pública, a que haya mayor transparencia. ¿Vale? Por lo tanto, no nos queda otra, autónomos y empresarios, que adaptar la facturación al sistema de facturación electrónica. ¿Vale? Con todo lo que hemos dicho, yo creo que nos queda claro que no nos libramos. Quizás, como les diga, algunos colectivos puede que tengan un sistema más flexible, pero en principio la mayoría vamos a tener que entrar por adaptarnos a la facturación electrónica. Y francamente, como ya les dije, no es un drama, no va a ser un drama. Se están poniendo todos los recursos necesarios para que no sea un drama. Lo que pasa es que también necesitamos que los autónomos y los empresarios también pongan un poquitito de su parte. Vamos a ver cuáles son las ventajas, ¿vale? Como decíamos, reduce la morosidad porque ahí queda claro y diáfano desde que se emitió la factura hasta que se pagó el tiempo que ha pasado, ¿vale? Hay una mayor transparencia en el tráfico mercantil. Aquí me sonrío un poco aunque no me estén viendo, porque claro, llega el momento en el que nos dicen, cuando yo hacía la factura en papel, ¿vale? Sí me equivocaba porque el concepto estaba mal, porque me equivoqué en la fecha o porque es que me cambiaron el importe cuando ya tenía la factura hecha, cualquier cosa de esta. Se rompía la factura y se hacía otra. Lo normal hubiese sido que anules esa y hagas otra nueva con una nueva facturación, o que hagas con una nueva numeración, o que hagas una factura rectificativa. Pero no somos los primeros en saber que bueno, pues se arreglaba y ya está, o nos te ponían un descuento al final, o cualquier cosita se iba arreglando. En este caso, la factura ya está emitida, está en una plataforma, o se ha enviado por email, ya sigue otro tráfico, ¿vale? Bueno, pues nos acostumbraremos a anularla y hacer otra, o a rectificarla y hacer otra, como la vida misma, tampoco va a ser un drama. Es decir, te permite rectificaciones, te permite anulaciones, lo mismo, pero de una manera quizá menos de andar por casa y más protocolizada. Lo que pasa es que al final es bueno porque nos vamos nosotros también protocolizando y siendo como más transparentes, más nosotros mismos. ¿Vale? Permite también la digitalización de las relaciones empresariales, que eso es bueno, puesto que en todo nuestro recorrido, no solo empresarialmente, sino públicamente, particularmente en nuestras relaciones en cualquier ámbito, ya estamos acostumbrados a la digitalización en todo. Tenemos las redes sociales, el Facebook, el email, el Twitch, miles de formas de hacer todo digital, sobre todo después del COVID-19, que nos tuvimos que
que meter de lleno a ellos los que estábamos un poco atrasados. Con lo cual, vamos a ir allí, nos guste o no, porque así nos lo impone la Agenda 2030, nos lo impone la Unión Europea, nos lo impone el Reino de España, nos lo imponen desde el gobierno de Canarias, que lucha hacia la digitalización. Con lo cual, lo que estamos haciendo con la facturación digital es poner la pauta dentro de las relaciones empresariales. Y luego también otra ventaja, que hay mayor trazabilidad y control en las facturas que hemos hecho y en cuándo las pagamos o cobramos. Vale, ¿y qué obligaciones tengo ahora que estoy obligado a hacer facturas electrónicas? Pues lo primero, expedir y remitir facturas electrónicas con otras empresas, con otros autónomos, es decir, cuando estamos trabajando en relaciones comerciales. Estamos facturando a empresas o autónomos. Claro, yo la emito, la expido y la remito. Y tengo también que facilitar al receptor que pueda acceder a ella, pueda visualizarla, pueda descargarla en su ordenador o imprimirla electrónica, esa factura electrónica. Con lo cual mi función no es solo expedir y remitir, pero también ver que la otra parte tiene todos esos derechos, ¿vale? Y además tengo que mantener ese acceso durante 4 años, ¿vale? ¿Qué es un mundo? No, otra vez les vuelvo a decir, no es un mundo. Tenemos, ya lo verán con el kit digital, y también porque hay 1000 empresas, ¿vale?, que están trabajando en ellos, que les van a dar soluciones para ello. Ahora lo vemos. Como les decía, ¿qué hago para adaptarme? Les dije antes, no esperen a última hora. Mientras antes empiece, mejor. Utilicen los recursos. El kit digital toolkit, por ejemplo, es un gran recurso subvencionable para facturación electrónica y que teniendo a FEMETE de la mano, es que no tienen ningún problema, están en las mejores manos. Luego, las empresas también ofrecen servicios de soluciones para adaptarse. Y los presupuestos están para todos los bolsillos. Yo no los conozco a todos, ni conozco todas las adaptaciones, pero por lo que he oído y por las que he visto, hay adaptaciones para todos los presupuestos. Y se adaptan también a las necesidades de cada empresa. O sea, si eres una pequeñita empresa que no necesitas 1000 temas, pues te lo adaptan a exactamente lo que tú necesitas, ¿no? Y por otro lado, todos tenemos prácticamente nuestros programas de facturación. Estoy segura de que ya tienes uno, por lo tanto, ellos mismos, además, sobre todo si eres pequeñito y no necesitas mucho más, adaptan el sistema de manera generalizada o si quieres personalizada según tus preferencias. Con lo cual, ya sea porque tú pides una solución adaptada de nueva o porque dentro de tu programa de facturación ellos se van a adaptar sí o sí porque lo necesitan para que tú sigas funcionando con ellos. O, por supuesto, más que o y siempre con el kit digital toolkit de la mano de FEMETE, siempre vais a tener la solución sin dramas. ¿Vale? Y recuerda siempre que ya te has adaptado a facturar electrónicamente, porque con las administraciones públicas, como dije antes, siempre en algún momento has tenido que relacionarte con facturación electrónica, si no, es que es imposible cobrar o relacionarte con ellos sin eso, ¿vale? ¿Se acuerdan? Les he puesto la foto del facturae y del fase de las entradas. ¿Se acuerdan cómo se hace? Es muy fácil, haces la factura, ya sea en tu programa de facturación, ya sea en el mismo programa que te provee el gobierno o la administración,
Y luego hay un punto de acceso común para enviarlo a quien se lo tengas que enviar. Pues esto es lo que será, pero sin que el gobierno esté de por medio. Lo hacen con empresarios y autónomos entre ustedes. ¿Vale? Siempre habrá un punto en común para que no tengan ese gran problema. Recuerden que si les pusieran trabas a ustedes, estarían tirando piedras a su propio tejado. Todos lo van a hacer lo más fácilmente, porque todos queremos llegar a eso, hacia una facturación electrónica. ¿Vale? Espero que haya sido de ayuda todo esto. ¿Vale? Cualquier pregunta, estoy aquí para lo que consideren. Y nada, darle las gracias. Muchas gracias. Hasta Muy luego. bien, muchas gracias a ti, Sabita, por tu exposición. Yo voy a compartir mi pantalla ahora y del mismo modo que Sabita les ha estado hablando sobre la factura electrónica, yo les voy a hablar de software de facturación. Les voy a contar qué son, cuáles son sus ventajas, funcionalidades, tipos. Cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar uno u otro, una pequeña comparativa, hay muchos software en el mercado y les voy a hablar un poquito sobre el programa Kit Digital. Bueno, vamos a ver. Respecto a factura electrónica y software de facturación, no son exactamente lo mismo. Una factura electrónica, esto que veíamos ahora con Savita, bueno, viene a ser la capacidad de generar facturas con formato válido de factura electrónica. Es lo que estábamos viendo con el FACE y con Factura.e. Por otro lado están los software de facturación. Con la exigencia en 2015 de facturar electrónicamente a la administración pública, han proliferado los software que ya van incluyendo la funcionalidad de factura electrónica. Y luego, por otro lado, es de esperar que los software de facturación vayan incorporando la funcionalidad de factura electrónica a medida que se acerque la obligatoriedad a partir de, se supone que, 2024. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las ventajas de la facturación electrónica. Por un lado, tenemos que agiliza la gestión administrativa. ¿Cómo? Bueno, automatizando procesos, reduciendo latencias en la disponibilidad de la información, facilitando la visualización, etc. Otra de las funcionalidades es la integración con otros software de la empresa. Tenemos en todas las empresas distintos softwares y la idea es que estas aplicaciones sean compatibles las unas con las otras, que no haya incompatibilidades. Porque, bueno, lo que queremos es, bueno, agilizar y automatizar. Bueno, respecto a la reducción de costes, ¿cómo se reducen los costes con la factura electrónica? Bueno, si dejamos de usar papel, si dejamos de tener costes de impresión, si nos ahorramos el almacenaje físico de esas carpetas llenas de facturas y si encima tampoco tenemos costes de envío. Y además, reducimos el impacto en el medio ambiente. Bueno, tenemos aquí una serie de reducciones de costes. Por otro lado, está la parte de la seguridad. Estos softwares, muchos de ellos, por ejemplo, incorporan una funcionalidad que es la de escanear las facturas. Escaneas 40 facturas a la vez y te reconoce los campos, los conceptos, etc. Bueno, es mucho más seguro que lo haga una máquina a que lo haga una persona que se puede equivocar metiendo 50 facturas, ¿quién no se ha equivocado? Bueno, por otro lado está la parte de dificultar el fraude. Ya lo hemos visto con Savita. Bueno, esto tiene una implicación también en cierto tipo de prácticas que eran habituales hasta hace no mucho con la factura en papel, donde, bueno, pues uno podía decir, oye, de esa factura del año pasado, ¿me puedes cambiar este concepto? Bueno, esto bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, la operativa diaria dentro de una empresa. Luego, estos softwares de facturación tienen también funcionalidades adaptables a las características de la empresa. Vamos a ver un ejemplo. Si yo soy un autónomo, pues seguramente me interese que mi programa de facturación me genere los modelos que tengo que presentar, por ejemplo, trimestralmente
en la administración tributaria, ¿no? Si soy una SL, pues seguramente tener la funcionalidad de que me genere los modelos trimestrales, pues a lo mejor no me interesa tanto, pero sí que me va a interesar que mi software de facturación tenga un módulo, por ejemplo, de TPV, si tengo varios centros o varios puntos de venta al público. Bueno, uno se puede ir construyendo su propio software de facturación en función de las necesidades. Luego está la parte de que los software de facturación mejoran la competitividad de la empresa. ¿Cómo? Bueno, estos software suelen ser integrables con aplicaciones, por ejemplo, de Business Intelligence, cuadros de mandos, etcétera, de forma que la empresa puede tomar decisiones con información en tiempo real y no con información del pasado. Es decir, estamos tomando decisiones de una manera mucho más informada. Bueno, respecto a las funcionalidades de los softwares de facturación actuales, tenemos las funcionalidades, las fundamentales, que son, por ejemplo, la facturación, el pago, la generación de informes de impuestos, creación de nuevas facturas, plantillas predefinidas, personalizables, etc. Tenemos que los softwares de facturación están incorporando cada vez más la funcionalidad de factura electrónica. O tenemos algunas funcionalidades como, por ejemplo, facturas recurrentes. Todas esas facturas que antes había que ir cumplimentando campo a campo. Y bueno, esos procesos farragosos e interminables, bueno, con estas funcionalidades, bueno, agilizan bastante, bastante el trabajo. Luego está la parte de la integración con software de contabilidad y otro software. Es importante que nuestro software de facturación esté bien integrado con el software de contabilidad. Y también, si tenemos otro software dentro de la empresa, como por ejemplo un software de gestión o de planificación de los recursos empresariales, o para la supervisión de los procesos productivos dentro de la empresa, o un software de gestión de las relaciones con los clientes, bueno, es interesante que tengamos bien integrados los distintos software que tenemos en nuestra empresa. En el fondo, de lo que se trata es de que se eliminen todos estos obstáculos y todos estos problemas que suelen darse entre unas y otras aplicaciones a la hora de importar, exportar y adaptar los datos que se usan en un lado y en otro. La funcionalidad de conciliación bancaria es algo que hay en algunos softwares, en otros no. Hay algunos que tienen la funcionalidad de generación de documentación comercial, como por ejemplo puede ser generar órdenes de compra o elaborar presupuestos para presentarle a los clientes. Bueno, los hay que permiten operaciones con divisas. Bueno, hay una amplia gama y lo importante es que nos demos cuenta de que nosotros tenemos que acabar eligiendo el software que más se adapte a nosotros e incluso podemos irlo componiendo de forma que se adapte mejor a nuestras necesidades. Tenemos luego los tipos de software de facturación actuales. No siendo esta una clasificación exhaustiva, bueno, tenemos unas cuantas cuestiones que, bueno, son interesantes. Están los software que son los gratuitos frente a los software que son de pago. Están los software que son locales frente a los que son en la nube. Locales es un software que tú tienes instalado en los ordenadores de tu empresa. Y en el otro extremo están los software, los que son en la nube. Estos permiten que tú tengas la información disponible en distintas ubicaciones, en distintos dispositivos. Luego, por otro lado, tenemos que, si tú tienes en tu empresa instalado un ERP, es decir, un software de planificación de recursos empresariales, pues seguramente para que tengas un buen software de facturación, lo único que tendrás que hacer es incorporar un módulo específico de facturación. O
Por otro lado, si no tienes instalado un ERP en tu empresa o un CRM, bueno, pues lo que puedes hacer es instalar un software de facturación, bueno, siempre teniendo en cuenta que debe ser compatible con lo que tenemos instalado en la empresa ya. Hay software que son de facturación, que son sectoriales, están, por ejemplo, bastante adaptados. Oye, los hay bastante específicos, por ejemplo, para talleres de coches. O hay software que están bastante especializados para empresas que manejan, que mueven mucho comercio electrónico. O hay otro software que tienen la posibilidad de que tú te descargues una app y que con esa app tú puedas ver la información de facturación en distintos dispositivos y en distintas ubicaciones. Y luego está la parte de que las funcionalidades, tenemos una amplísima gama en los distintos software de facturación y estas funcionalidades van, pues, lo que veíamos antes, van desde la generación de modelos hasta la elaboración de presupuestos o, bueno, que el software funcione bien con los TPVs que tienes instalados en distintos puntos de venta. Bueno, hay una gran variedad de software. Respecto a lo que es la selección de un software de facturación, ¿qué es lo más importante? Pues que el empresario se pare y piense cuáles son las necesidades que tengo yo realmente. Porque para diferentes empresas hay diferentes necesidades. Ya lo veíamos antes, como con este ejemplo del autónomo, que necesita presentar sus modelos trimestralmente. Y, por otro lado, una empresa que, pues, a lo mejor tiene 5 o 7 puntos de venta y necesita que la información, que la facturación que le viene a través de los TPV le entre bien dentro de su programa o su software de contabilidad. También es importante darse cuenta de que, bueno, hay algunas empresas que tienen externalizado el departamento contable, mientras que otras empresas tienen un departamento contable interno. Pues no van a ser seguramente las mismas necesidades en un caso que en el otro. También es verdad que muchas veces, muchas empresas, por ejemplo, conocemos ejemplos de talleres de coches que funcionan en red y que forman parte de una cadena de suministro. Pues muchas veces es importante también que el empresario diga, bueno, no voy a instalar un software que a lo mejor no funcione bien con mi proveedor o con la empresa a la que yo le vendo. Bueno, son cuestiones a tener en cuenta. Por otro lado, sí que tenemos que poner en el centro de todo que nuestro software nos tiene que ayudar a cumplir con la normativa, nos tiene que garantizar esto. Bueno, para ello tenemos una amplísima gama en la que podemos elegir en el mercado. Cuando adquirimos un software de facturación, tenemos que darnos cuenta también de que no solamente estamos adquiriendo un producto o un servicio, tenemos que plantearnos también si el partner, la empresa que nos va a proveer de este software y nos lo va a implantar, si va a ser el partner adecuado. ¿Por qué? Porque si tú instalas en tu ordenador un Microsoft Office, bueno, tú lo instalas y ya lo empiezas a usar, no necesita un mantenimiento, no necesita reparaciones. Seguramente tu software sí que necesites que cuando tengas algún problema, la empresa que tú la has instalado venga y te haga una reparación o te haga un mantenimiento. Por eso siempre es importante darse cuenta de que es importante el software, pero también es importante el partner, la empresa con la que vas a establecer una relación. Otros criterios a la hora de seleccionar un software de facturación. Bueno, este software debe ser completo. Debe cubrir todas tus necesidades de facturación. Debe ser integrable con las demás aplicaciones y soluciones que tienes instaladas dentro de tu empresa. Que sea multiplataforma, esto está muy bien, porque de esta manera, pues, podrás
acceder a tu información de facturación o podrás editar o realizar facturaciones desde distintos dispositivos y en distintas ubicaciones. Es importante también que el software, casi con cualquier software que vayas a instalar en la empresa, que sea intuitivo y usable. Esto te va a ahorrar, por ejemplo, un esfuerzo en la formación de tu personal. El software es fácil de usar, pues vas a tener menos problemas y seguramente no tengas tanta necesidad de gastarte mucho más de la cuenta en cuestiones que tienen que ver con la formación. También es importante, bueno, que sean modulares. Es interesante porque seguramente los software de facturación, los que cubren toda la amplia gama de necesidades que podría tener una empresa, pues realmente pues acabarás usando no todo ese software y te puede interesar que ese software sea modular, que incorpore los módulos que a ti te interesan. Por ejemplo, el autónomo, pues sus módulos de generación de modelos. Por otro lado, el precio es un factor importante, por supuesto, pero no es el factor principal. El factor principal son estos factores que hemos estado viendo hasta ahora y es muy importante el factor precio, pero irse al software gratuito también trae consigo unos problemas, como por ejemplo que a lo mejor no tienes un soporte técnico y el día que tengas un problema, pues no vas a tener a nadie que te eche una mano. También es importante respecto al precio, suele ser usual en los software de facturación, algo que es lógico, cuantas más funcionalidades tenga, mayor será el precio y también muchas veces cuanto mayor volumen de facturas tenga, pues también será mayor el precio. También es verdad que si tienes muchísimas facturas, pues lo acabarás amortizando más deprisa. Y otro de los temas a tener en cuenta es que los costes de implantar un software de facturación o un nuevo software en la empresa implican también, aparte de formar al personal, pues la primera vez que se empieza a utilizar un nuevo software en la empresa, pues suele haber un proceso de adaptación de las personas, de los distintos procesos que hay en la empresa para, suele haber algún sustituto. Esto forma parte de la fase de implantación. También es importante esta palabra aquí tan rara que tenemos, benchmarking, que no viene a significar más que abrir el ojo, qué es lo que está haciendo mi competencia, qué es lo que están haciendo las otras empresas de mi sector, para que más o menos puedas ir viendo y sepas por dónde están yendo los tiros, sobre todo en lo que a ti te interesa. Y finalmente, es importante también darse cuenta de que un software de facturación no deja de ser una parte dentro de un conjunto. Te puedes comprar el más potente del mundo, pero si no tienes una aplicación contable que esté puesta al día o no tienes un software de gestión de los procesos productivos dentro de tu empresa, pues seguramente ni lo estés aprovechando como deberías y seguramente pues, te esté generando más problemas que beneficios. Por eso, hay que ver los software de facturación como parte de lo que es la madurez digital de tu propia empresa. Tenemos aquí una tabla comparativa. Esta tabla está hecha adrede de esta manera. Aquí tenemos unas 10 aplicaciones en la columna de la izquierda, en las filas. Vienen otras 10 más por debajo. No las he querido meter aquí, pero sí que vean que que cada software tiene unas funcionalidades que no son siempre las mismas,
Pues tenemos aquí temas de conciliación de bancos, presentación de impuestos, lector OCR. OCR no son estos software que te escanean las facturas y te las digitalizan. Bueno, que vean que a la hora de echarle un vistazo al mercado, ¿qué oferta hay? Bueno, pues hay mucha oferta y esta oferta se está actualizando, sobre todo en esto que veíamos al principio, en lo que es la funcionalidad de factura electrónica. Bueno, y ahora nos vamos al kit digital. Tenemos que dentro de poco, más pronto que tarde, nos vamos a ver utilizando la factura electrónica y ahora mismo tenemos disponible esta opción o esta posibilidad para financiar este software, que es el kit digital. El programa del kit digital de Acelera Pymes, Red.es, bueno, ha dividido a las pymes en tres colectivos, en tres segmentos. Está el segmento 1, que son las empresas de 10 a 49 trabajadores, el segmento 2, empresas de 3 a 9 trabajadores, y el segmento 3, de 0 a 2 trabajadores. Bueno, para el segmento 1, las empresas más grandes, el kit digital, la convocatoria, está abierta hasta el 15 de septiembre. El bono digital que reciben estas empresas es de 12.000 euros y lo pueden gastar en 12, bueno, 10, 12, depende del segmento, soluciones digitales, y cada una de esas soluciones digitales tiene un máximo que te puedes gastar de ese bono. Respecto a la factura electrónica, son 2.000 euros para cada uno de los tres segmentos. No obstante, respecto al segmento 1, las empresas más grandes, se permite que haya hasta un máximo de 3 usuarios. Las empresas del segmento 2, las que van de 3 a 9 trabajadores, la convocatoria del kit digital ya está convocada y se abre el día 2 de septiembre. Estas empresas obtendrán un bono digital de 6.000 euros, de los que se podrán gastar hasta 2.000 euros en la solución digital de factura electrónica con un máximo de 2 usuarios. Y respecto al segmento 3, que son las empresas más pequeñas de todas, de 0 a 2 trabajadores, se incluye al autónomo como uno de los trabajadores. Pero bueno, esta convocatoria se espera que abra en octubre de este año. El bono digital que recibirán las empresas es de 3.000 euros y la factura electrónica, la solución digital de factura electrónica, en esta solución podrán usar hasta un máximo de 2.000 euros con un usuario. Aquí a la derecha tenemos cuáles son los requisitos que establece Red.es para estas soluciones dentro del marco de esta subvención. No vamos a pasar a detenernos en todos estos apartados, pero sí que es importante que les echen, que los puedan ojear y que cuando les surja alguna duda o tengan alguna cuestión o necesiten información o asesoramiento, que nos contacten a nosotros en el teléfono de FEMETE y también nos pueden contactar a través de nuestra dirección de email, sidedigital@femete.es. Bueno, agradecerles el haber participado asistido a esta ponencia, y sí que me gustaría pasar ahora a el turno de preguntas y respuestas. Hemos habilitado el chat para ello y sí que tenemos por aquí alguna pregunta que me he apuntado yo ya para Savita. Vamos a ver, ¿existe, Savita, alguna diferencia entre la factura electrónica para la administración pública, la factura electrónica business to business y la factura electrónica para los clientes finales? Gracias, Felipe.
Tal como Felipe decía al principio, factura electrónica es aquella que tiene una serie de requisitos para que luego pueda ser leída dentro de unos formatos para la administración pública y para cualquier empresario autónomo que la reciba. Luego será una factura, la factura electrónica B2B será más parecida a la factura electrónica para las administraciones públicas y no tanto como aquella factura electrónica que mandamos, entendemos ahora como factura que hacemos vía electrónica y mandamos por email. No, va a tener un formato específico, no será exactamente igual a la factura de las administraciones públicas, pero sí seguirá ese formato. No necesitaremos un DIR3, no necesitaremos una serie de datos que para las administraciones públicas sí se necesitan, pero no será tampoco una factura de las que hacemos ahora privadamente que no tienen un formato específico. Y respecto a los clientes, porque hemos estado viendo lo que son las facturas business to business entre empresas y también facturas business to administration, pero los clientes finales acabarán las empresas usando también la factura electrónica con los clientes finales, ¿no? Ahora mismo son en relaciones comerciales, pero sí, finalmente llegaremos a tener también que adaptarnos a ello para clientes finales. Ahora mismo estamos hablando solo de relaciones comerciales, es decir, B2B. El B2C todavía no hay nadie que nos haya dicho que sea obligatorio, business to consumer. Vale. Y otra pregunta que tenemos por aquí es, dice, una factura realizada con un software de facturación específico y remitida al cliente en formato PDF, ¿se considera una factura electrónica? Ahora mismo, cuando lo que nos exige la ley, lo que nos va a exigir la ley es que se emita según un formato y se envíe según un formato que tenga, pues lo que habíamos comentado, las obligaciones de no solo hacerle y remitirla, sino también que esté a su disposición, que la pueda abrir, que la pueda descargar, que la pueda imprimir y que la tenga a su disposición durante 4 años. Que luego se puede hacer, se puede pasar a PDF. Seguramente al final siempre será un PDF para que no se pueda mover, para que esté en firme. Y otra pregunta que tenemos por aquí, que viene a ser, no una pregunta, sino una medio reflexión, pregunta, es la siguiente. Cuando una empresa emite una factura, la emite a otra empresa, bueno, estas facturas, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cómo es esta sincronización con los servidores de las administraciones públicas en el sentido de, pues yo el año pasado he hecho, pongamos que 500 facturas, y cuando le llegan estas facturas a la administración pública, pues bueno, tiene, digamos que sus implicaciones a la hora de, pues en el momento en el que yo haya enviado estas facturas, pues ya no las voy ni a poder recuperar, o sea, recuperar, editar, etc. ¿Cómo es este funcionamiento en la relación business to business y la administración vigilando que, bueno, que no haya, bueno, que haya una trazabilidad? Bueno, en las relaciones, en la facturación electrónica B2B, en un principio no va a ir a la administración electrónica, a no ser que estén dentro del sistema SII, el SII, que es el de remitir la facturación a tiempo real a todas las administraciones, o a la, por lo menos a la agencia tributaria. No ese es el sistema, el B2B es entre empresarios autónomos en sus relaciones comerciales, a no ser que no estando en el CII
te la pida alguna administración, le será más fácil porque la tienes ahí, simplemente la tienes que remitir. La latencia cuando se manda a la administración, poca, tú la haces y sobre la marcha en el sistema FASE llega sobre la marcha. En las B2B, entre empresarios y autónomos, entre ellos, pues también no debe haber latencia, como decía Felipe, quizá según el sistema utilizado o la solución informática utilizada, habrá mayor o menor latencia, pero en un principio algo que no sea nada del otro mundo, o sea, unos tardarán 2 segundos y otros tardarán, pues no sé, 30 segundos, pero no debe haber mayor latencia. No tiene por qué llegar la administración a tenerlas todas ahora mismo, simplemente cuando te las pida. Creemos que con el tiempo sí, todas estarán también dentro de esa misma latencia en poder de la administración. Y si te equivocas, que es a lo que iban, los tengo, ya no las puedo cambiar, pues si te equivocas o si hay que hacer algún cambio, no es que sea una equivocación, sino un cambio de lo que sea, de criterio, de formato, pues una factura rectificativa o anulas esa factura y haces una nueva. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, esta facilita. ¿Cómo puedo encontrar un proveedor en Tenerife que tenga programas de facturación? Está muy fácil. Pónganse en contacto con nosotros y nosotros les pondremos en contacto con las empresas de aquí de Tenerife que implantan factura electrónica. Bueno, qué mejor sitio donde preguntar esto que en FEMETE. Bueno, y tenemos aquí una última pregunta que dice, tengo entendido que Hacienda va a requerir el envío de las facturas electrónicas a su sede. ¿Hacienda va a disponer de un software público como FASE? Ahora mismo no hay esa obligación. En el BOE no lo dice, como les estoy diciendo. Llegará un momento en que sí, y en ese momento en que ya sea obligatorio que todas las empresas y autónomos tengan que adherirse a ese formato de envío sobre la marcha, el sistema SI, que ahora es solo para grandes empresas y otro tipo de empresas, pues en ese momento entiendo yo que tal como lo han hecho con estas otras empresas, habrá un sistema, un punto común para el que enviarlo, y también habrá una solución para que cada vez que tú emitas esa factura, llegue directamente también a la agencia tributaria, tal como lo están haciendo ahora mismo las grandes empresas y las empresas que están obligadas a ello, y no solo hacia la agencia tributaria, muchas empresas, por ejemplo, en el tema de agricultura, que también tienen que enviar directamente en tiempo real una serie de datos y facturaciones pues a la Consejería de Agricultura ahora mismo, y tienen un punto común para que eso sea imperceptible para ti, vamos, y con latencia prácticamente de 2 o 3 segundos. Vale, muchas gracias, Sabita. A ustedes. No tenemos más preguntas por aquí, sí que me gustaría preguntarte o pedirte una pequeña conclusión, 30 segundos, de forma que podamos cerrar este webinar con 2 pequeñas conclusiones, una tuya y una mía, y bueno, despedirnos elegantemente. Gracias, Felipe. Bueno, pues comentarles lo que les he comentado durante toda mi exposición. Hay que adaptarse a la facturación electrónica, sí o sí. Nos están dando recursos para que eso sea algo poco dramático, algo que forme parte de nuestro trabajo sin mayores complicaciones. Utilicemos los recursos que nos están dando. FEMETE les está dando todas las facilidades también para si tienen algún problema, si no encuentran algo, si se encuentran con que necesitan una pregunta, cómo hacerlo para darles soluciones a ellos, intentar darles soluciones a ellos. Y nada, para cualquier cosa que yo pueda hacer, pues aquí estoy. Y nada, darle las gracias, animarles mucho y darle las gracias sobre todo a FEMETE, a Desiree, a Felipe, a Beatriz, que la tengo aquí al lado, por darme esta oportunidad. Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias, Sabita.
A mí me gustaría pues, aportar como conclusión que lo importante de un webinar como este es sobre todo bueno, que se le vaya perdiendo el miedo a esta realidad que vamos a tener entre nosotros más pronto que tarde, que existe en el mercado un abanico muy variado de soluciones y estas soluciones son adaptables hasta el milímetro a las necesidades de tu empresa. Y que además, bueno, tenemos una oportunidad ahora mismo para poder implantar esta factura electrónica dentro de nuestra empresa con el kit digital. Parece que es el momento propicio para que nos pongamos a coger este toro por los cuernos. Bueno, antes de despedirme, darles las gracias a todos. Vamos a finalizar este encuentro virtual agradeciendo a Savita Yaktani por su participación tan amable y tan clarita. Y también agradecer a nuestro público asistente e invitarles a que se pongan en contacto con nosotros, con el CIDE Digital de FEMETE, donde recibirán asesoramiento para impulsar y financiar sus proyectos de transformación digital en sus empresas. Lo pueden hacer tanto a través del email cidedigital@femete.es como también a través del teléfono 922-296-700, donde les pasarán inmediatamente con nosotros los técnicos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Raquel.